momento solicitamos a todos y cada uno de los integrantes ocupen sus lugares. Vamos a dar inicio a nuestro evento Feria de la Convivencia Escolar. Me conozco y me quiero como soy. Eso lo trabajamos en primer año. Dialogo y resuelvo. Y todas las familias son importantes, que es nuestro principal objetivo, que es lo que logramos en este. Y todas las sesiones, nuestras 11 sesiones, con cada maestro, nuestros objetivos. Y aquí está, claro, que es todas nuestras evidencias. Un trabajo arduo. Muchas felicidades. Sí, está. Todo está trabajando. Gracias. Sean cordialmente bienvenidos, señores padres de familia, queridos alumnos, maestros, a esta comunidad de la Escuela Secundaria Técnica número 29. En esta mañana nos acompaña la doctora Lorena Flores, subdirectora del Programa Nacional de Convivencia Escolar, para quien pido un fuerte aplauso. Nos acompaña el licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica. También se encuentra con nosotros el biólogo Enrique Morelos Reina, inspector general y asesor del director general de Educación Secundaria Técnica. Nos acompaña el ingeniero Carlos Silva González, director de la Escuela Secundaria Técnica número 29, Xiutecutli. A todos ellos, fuerte el aplauso y la bienvenida. A continuación, escucharemos la declaratoria inaugural de este evento por el mensaje del director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas. Saludo con especial emoción, con especial gusto a todos los padres de familia, las mamás y los papás que tienen a bien acompañarnos en este evento de convivencia escolar. Y saludo a la maestra Lorena Flores, que le ruego lleve un saludo a la titular de este programa, Esther Oldak, que de la Subsecretaría de Educación Básica. Este programa es necesario porque todos y cada uno estamos tratando de sembrar armonía en nuestras escuelas. Me felicito de estar hoy aquí, ¿no? Y agradecer aquí a los compañeros del Presidium, a los maestros de esta escuela tan importante, la mejor escuela de Iztapalapa, la Secundaria Técnica número 29, y una de las mejores escuelas de la Ciudad de México, la más emblemática, de decirle a los padres de familia que estamos muy satisfechos con su compañía y su presencia, que nos sumamos al anhelo que tienen ustedes como padres, que también tenemos nervios porque en próximos días van a hacer examen los alumnos de tercero, y que deseamos que salgan bien como siempre y que se vayan a primera opción, porque así lo han logrado generaciones anteriores. Por eso, con el honor conferido, me permito externar un saludo de nuestro secretario de Educación Pública, el maestro Aurelio Nuño Mayer, y el saludo también del doctor Luis Ignacio Sánchez Gómez, administrador federal de los servicios educativos en el Distrito Federal, con el gusto de que esté aquí la representación de la Subsecretaría de Educación Básica, de la Secretaría de Educación Pública, y todo un gusto de estar así. Me permito inaugurar este primer evento
que habrá de ser la insignia y el más importante sobre convivencia escolar. Felicidades a todos. Gracias, señor director. A continuación, vamos a solicitar a la doctora, Lorena Flores, su directora del Programa Nacional de Convivencia Escolar, nos dirija un mensaje. Gracias. Hola, muy buenos días. Bueno, inicialmente agradecer a la Secundaria Técnica número 29, la invitación al maestro Salgado por todas sus atenciones su compromiso con la comunidad escolar de las secundarias técnicas y en general con la educación en México. Muchas gracias. Quiero hacer una felicitación muy particular a todos los padres de familia por estar el día de hoy. Sabemos que los compromisos que muchas veces tienen les dificulta estar en este tipo de actividades, así que haberse dado el tiempo el día de hoy pues merece todo mi reconocimiento. También quiero felicitar a todos los estudiantes por haber desarrollado juegos, campañas de difusión, obras de teatro y por haber desarrollado cada una de las actividades propuestas por el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Para la doctora Esther Oldag, para el maestro Pedro Velasco, que es el director el director general, pues bueno, es un orgullo poder llegar a la sesión 12, que es esta, ¿no? El día de hoy, y poder terminar y concluir la fase del manual de familias y el manual de docente con los que se apoyaron los compañeros docentes para poder llegar al final de actividades que permitan la convivencia entre padres, entre alumnos y entre docentes. No me queda más que felicitarlos, agradecer muchísimo el trabajo y invitarlos a continuar con actividades a favor de la convivencia escolar dentro y fuera de la escuela. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras, la doctora Lorena Flores. Atención, presentar, ya. Buenos días, señor. En nombre de la banda de guerra de la Escuela Secundaria Técnica número 29, Chutecutli, Dios del Fuego. ¡Presente! Solicito su autorización para iniciar con esta participación. Autorizado. Gracias, señor. Atención, descansar, ya. Thank you.
emociones, sentimientos y autorregulación. En este juego podemos expresar las emociones. En cada casilla hay una actividad diferente que tienes que realizar. Y pues esto te va a dar... Tienes que aprender a perder o ganarse. Sea el caso. Y así pues te va a regular. Regular la frustración. Ajá. Cuando pierdes, perdemos. Pues cuando ganas, te da una oportunidad. Sabes que ya pasaste por cada una de las casillas. Nosotros elaboramos una campaña de educación en la cual vamos a explicar los temas de emociones, autorregulación, empatía y autoestima. ¿Y qué quieren difundir en la campaña? Acerca de cómo nosotros valorarnos nosotros mismos, lo que sería en el caso de nuestra autoestima. En las emociones, pues aprender también a controlarlas, expresarlas y saber demostrarlas con las demás. Flores, soy subdirectora del Programa Nacional de Convivencia Escolar. El día de hoy estoy muy feliz de estar en la secundaria técnica número 29 presenciando la feria de convivencia de los materiales de secundaria del Programa Nacional de Convivencia Escolar. Para nosotros llevar a cabo los talleres tiene muchísimas implicaciones, ya que para llegar a la Feria de la Convivencia los alumnos tuvieron que haber pasado desde la realización de un mural interactivo donde hicieron la investigación de los temas, eligieron qué producto querían desarrollar y trabajaron en equipo. Es decir, desde que se empieza a trabajar los productos que van a desarrollar ya están conviviendo. Y al mismo tiempo que conviven y aprenden, están generando habilidades para la vida, tanto habilidades sociales como habilidades emocionales. Ese es el objetivo del Programa Nacional de Convivencia Escolar: generar y fomentar habilidades sociales y emocionales en los alumnos, pero no solo en los alumnos, también buscamos que los docentes que están trabajando puedan también revisar sus propias habilidades, su propia autoestima, emociones, resolución de conflictos, para que después los familiares se integren a este trabajo. Entonces tenemos la triada de familias, docentes, directivos y familias. Y entonces que todos los involucrados en el trabajo que se da en la escuela, pues estén trabajando los temas de convivencia a través de los materiales que tenemos del Programa Nacional de Convivencia Escolar. El trabajo que ha desarrollado la secundaria técnica número 29 me parece que es de los trabajos que yo he visto, son muy recompensantes, son muy gratificantes, y sobre todo porque he escuchado por parte de los alumnos conceptos que les van a ayudar toda su vida. Conceptos como la empatía, como el respeto, el valor a sí mismos, el respeto a los demás, el respeto a la naturaleza, el respeto a la comunidad. Entonces, estos son valores y son ganancias y habilidades que van a durar toda la vida y que los van a ayudar a ser mejores personas y mejores ciudadanos. ¿Nos puede regalar una invitación para todos aquellos padres de familia o maestros o alumnos de otras escuelas para que participen en este proyecto? Claro que sí. Yo les recomiendo que inicialmente puedan visitarnos en la página Escuela Libre
de acoso, en donde encontrarán todos los materiales del Programa Nacional de Convivencia Escolar. Los invito a que como docentes exploren los materiales, puedan llevarlos al aula y puedan complementarlo con los audiovisuales que tenemos, así como infografías, carteles, que les van a ayudar a abordar temas emocionales y sociales dentro del aula y poderlo proyectar en toda la escuela. Asimismo, invito a los padres de familia a unirse a la responsabilidad de que la educación de los alumnos es responsabilidad de todos. Es responsabilidad de los docentes, de los directivos y de todas las personas que rodeamos a los estudiantes. Muchas gracias. Mi nombre es Carlos Silva González, director de la Escuela Secundaria Técnica número 29 de Xiutecutli. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora aquí en esta feria, en este proyecto que estamos trabajando en la escuela? Estamos viviendo una interacción entre alumnos, maestros, padres de familia, y donde tengamos una gran comunidad de aprendizaje, que es lo que buscamos, que realmente estén consolidados, que estén unidos, que estén atentos tanto los entre alumnos como padres de familia y maestros, para que juntos formemos adecuadamente a estos jóvenes estudiantes. ¿Qué es lo que están aprendiendo aquí los jóvenes? ¿Qué es lo que están mostrando? Están aprendiendo a convivir y ser mejores personas. ¿Y quiénes intervienen? En esto intervienen padres de familia, maestros y los alumnos, sobre todo, que son los protagonistas de este evento. ¿Nos podrías tener una invitación a todos aquellos directores y maestros que son de otras escuelas para este trabajo? Pues que es muy importante que nos integremos a este Programa Nacional de Convivencia Escolar, porque nos ayuda mucho a tener un ambiente sano y armónico en las planteles. Elimina las tensiones, nos eliminan los conflictos y nos ayudan a tener ese acercamiento con los padres de familia, que es muy importante que tengamos.